años de algunos egresados, de los egresados de primaria, me dijeron, aclará, de la escuela número 2. Estamos con Estela Aguirre, Liliana Caraveta y Alejandro Gagey. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Bueno, 50 años egresados de la escuela primaria, de la escuela 2. Qué lindo. ¿Cuántos recuerdos, no? Un montón de recuerdos. ¿Se acuerda uno de la primaria? Sí. Yo me acuerdo de los 7 grados, todos. Las maestras, todos, sí, mis compañeros. Sí. Y bueno, hace 4 años que estamos, hemos logrado hacer un grupo. Y bueno, yo somos casi seguros, todos los meses nos reunimos entre 15 y 18 egresados con sus esposas, sus maridos. Qué lindo. Y bueno, ¿y se reconocían? Porque a mí me pasó que me encontré con los egresados de la primaria, también armaron un grupo, y algunos no me daba cuenta quiénes eran, porque hay algunos casi, que están iguales, sí, y otros han cambiado mucho. Sí, el primer encuentro fue hace 4 años. Sí, no, preguntábamos quiénes éramos. Sí, no, llevábamos un cartelito. Un cartelito, claro, sí, claro. Sí, y una de las chicas dice, bueno, ¿qué tal si nos ponemos un cartelito? Y bueno, sí, pero estuvo muy lindo. Sí, la qué verdad bueno. Que, bueno. ¿Y ahora qué tienen planeado? Bueno, nosotros el viernes vamos a descubrir una placa en la escuela que nos permite, la escuela muy gentilmente, la directora, ponemos una plaquita y bueno, recuerdo estos 50 años. Muy bien. Contame, Liliana, cómo se están juntando, cómo están convocando, porque están todos en ese grupo. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. Uh-huh. Entonces ahí nos vamos comunicando todo, nos vamos dando ideas y y bueno, estamos esperando que llegue el viernes para estar en la escuela, porque yo, por ejemplo, no volví nunca más. O sea, hace 50 años que no pise más la escuela. Dicen que cuando uno vuelve a su lugar lo ve más pequeño. Sí, es cierto. Que lo veía en esa época. Sí, sí, sí. ¿Se reúnen todos los egresados de todas las primarias o de un grado en particular? No. Los egresados del año 69 de las 3 divisiones que había en ese momento. Bien. Todos los que hemos podido localizar y claro, hemos podido invitar y los que pueden venir, porque hay varios que están en otras localidades, pero están viniendo de otros lugares también. Muy bien, acá dice un saludo especial para mis compañeros de la escuela primaria 2, que cumplimos 50 años de egresados, dice Olga Lavalio. Sí. Olga, es partícipe de las reuniones. Sí, 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 seguramente va a estar ahí poniendo toda su alegría. Aparte siempre nos quedó una amistad de todos los años, éramos amigas, Olga y yo, y bueno, nos hemos vuelto a encontrar. Está muy bueno. Y el sábado también, o sea, esto como también nos sirve un poquito para que los que nos escuchen o que nos vean sepan de la reunión a las 11 de la mañana en la escuela 2, el viernes. Sí, ¿y? Y que descubrimos una plaquita y que también estaría bueno que vayan no solamente los que ya he podido encontrar. Y el sábado a las 13 horas hacemos un almuerzo en mi casa también, que lo hacemos todos los años. Muy bien. Y también están invitados, y bueno, que se puedan comunicar. Sí, sí. Muy emocionada, dice, poder festejar los 50 años, feliz de haberlos encontrado después de tantos años, dice Graciela. Hola, saludos para Estela por los 50 años del egreso. Soy Néstor Brescia. Sí. Bueno, así bueno, que queda hecha la convocatoria. Sí. Recordanos si quieres el viernes. El viernes a las 11 de la mañana en la escuela 2 se descubre la placa. Uh-huh. Y el sábado la comida en lo de Estela, que es en la blanqueada. Muy bien, así que ahí si alguno no se enteró y lo está haciendo ahora, bueno. ¿Hay algún Face? ¿Cómo? Sí, en realidad, si querés, puedo dejar mi número de teléfono para que el día 5 nos puedan confirmar. Sí, mi número de celular es 249-448-8177. Bueno, repetilo una vez más. 249-448-8177. Muy bien, siguen llegando mensajes, saludos a mis compañeros de la escuela 2, dice Patricia Mendia. Mendia, sí. Saludos y muy lindo compartir con ustedes. No nos deja el nombre. Bueno, después. Miriam.
Silvia. La señora de un compañero. La señora de un compañero. Sí, de uno de los compañeros. A mis compañeros después de 50 años de egresado, Ricardo Boulió. Ah, sí, sí, sí. Es chicos, nuestro parrillero de cabecera. Ah, sí, sí, fundamental. Hay que tratarlo bien. Sí, sí, sí. Hay que nombrarlo, por favor. Gracias, chicos. Muy atentos. Muchísimas gracias a ustedes. Egresados, clase 69. Que están festejando sus 50 años y que fueron a la primaria, a la escuela 9.